Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Lili Morón y hoy les traigo esta hermosa chonguita para que la realicen conmigo. Comencemos. Para iniciar vamos a realizar 13 cadenas. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas. Vamos a empezar a trabajar en la segunda cadena y vamos a realizar un punto bajo. Luego vamos a realizar un medio punto alto. El medio punto alto lo realizamos agarrando la lazada, introducimos la aguja, sacamos la lazada y nos quedaría tres lazadas en el gancho. 1, 2, 3. Agarramos la lazada y pasamos por las tres. Y así realizamos un medio punto alto. Ahora vamos a hacer dos puntos altos. Agarramos nuevamente la lazada, introducimos la aguja, sacamos, siempre nos quedarían tres lazadas en el gancho y cruzamos por las primeras dos. Nos quedaría de esta manera. Ahora agarramos la lazada y pasamos por las otras dos y este sería un punto alto. Repetimos, agarramos la lazada, sacamos, nos quedarían tres, pasamos por las primeras dos y pasamos por las últimas dos. Aquí tendríamos hecho dos puntos altos. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Agarramos la lazada, sacamos, nos quedan tres y pasamos por las tres. Ahora vamos a hacer un punto bajo. El punto bajo, solo introducimos la aguja, sacamos, nos quedarían dos lazadas en la aguja y pasamos por los dos. Estaríamos realizando un punto bajo. Ahora vamos a hacer un punto deslizado. Sacamos, perdón, metemos la aguja, sacamos la lazada y esta misma lazada vamos a introducirla en la que ya teníamos en el gancho. Ese sería un punto deslizado. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Luego haríamos un medio punto alto. Ahora vamos a hacer dos puntos altos. Uno. Dos. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Ahora en este mismo punto donde hicimos el medio punto alto, vamos a hacer un punto bajo. En ese mismo punto vamos a realizar otro medio punto bajo, perdón, medio punto alto. Y ahora continuaríamos haciendo
El siguiente punto alto. Un medio punto. Un punto bajo. Un punto deslizado. Y ahí seguimos. Un punto bajo. Un medio punto alto. Vamos con un punto alto. Con el segundo punto alto. Y con el medio punto alto. Realizamos un punto bajo. Y hoy vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto que realizamos. Y nos quedaría de esta manera. Cortamos hebra y escondemos los hilos. Ahora vamos a realizar 28 cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 26, 27, 28, 28 cadenas. Vamos a empezar a trabajar en la tercera cadena. 1, 2, 3, en esta. Y vamos a iniciar con dos medios puntos altos. Que realizamos el primero. El segundo, y ahora vamos a realizar 9 puntos altos. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Hoy realizaremos un medio punto alto. Dos puntos bajos. Uno. Dos puntos bajos. Haríamos un medio punto alto. Y hoy vamos a realizar los 9 puntos altos.
los 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego de los 9 puntos altos, vamos a realizar 2 medios puntos altos. 1. Y vamos a realizar el último medio punto alto. En este mismo punto donde realizamos el último medio punto alto, vamos a realizar un punto deslizado y haremos un medio punto alto. Y ahora comenzaremos a trabajar en el otro lado de las cadenas. Bueno, vamos a realizar un medio punto alto. Y ahora continuamos con 9 puntos altos. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8 9 Realizamos un medio punto alto. Dos puntos bajos, 1 2 puntos bajos y ahora vamos a repetir un medio punto alto. Hacemos los 9 puntos altos. Dos.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Terminamos con un punto medio alto y cerramos con punto deslizado en el primer punto que realizamos. Aquí vamos a dejar una hebra larga porque con esta hebra vamos a unir las dos partes. La pondríamos de esta manera. Así. Cabal justo donde están los puntos bajos. Que es esta parte de aquí. Ustedes los pueden coser con la aguja lanera o de esta forma. Vamos a cortar esta hebrita de aquí. Y nos quedaría de esta forma. Y ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a colocar esta en esta parte de aquí, justo donde están siempre los puntos bajos, que sería en el lado de en medio. Si vemos, aquí es donde hicimos los puntos deslizados, entonces la pondremos aquí. Y con el hilo que nos quedó, vamos a empezar a enrollarlo de aquí. Las vueltas que ustedes vean necesarias. Nos quedaría así. Yo con esta misma hebra la voy a coser. Con nuestra aguja lanera vamos a coser en esta parte de atrás. Aquí. Para que nuestro hilo no se vaya a zafar.
Yo voy a colocar la chonguita en esta colita y la voy a coser. Hacemos un nudito lo aseguramos bien lo cruzamos y cortamos. Y nos quedaría de esta forma. Si ustedes no lo quieren poner en una colita, lo pueden poner en uno de estos clips para que sea como un ganchito. Aquí tienen dos ideas para que ustedes las puedan realizar, ya sea con el ganchito o con la colita. Espero que les haya gustado nuestro tutorial, regálenme un me gusta, compartan este video y suscríbanse a mi canal. ¡Hasta luego!